Para la siguiente actuación, nos gustaría contar con alguien del público. La última actuación tampoco tiene nada que ver con los niños desaparecidos. Esto es solo una pérdida de tiempo. ¿Qué sucede? ¿Encontraste algo? Usted, el caballero de traje, se ve entusiasmado. ¡Aplausos, por favor! ¿Eh? Por favor, acérquese al escenario. Entiendo. Esta es una oportunidad para estar cerca de ellos. Muy bien. La única forma de encontrar pistas de los niños desaparecidos es a través de este circo. No hay otro lugar. Sin embargo, aunque puedas acercarte, con tanta gente aquí, ¿cómo piensas investigar algo, Sebastián? Bien, puede acomodarse por aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Pero qué ojos más hermosos tienes! ¡Y tus orejas son hermosas! ¡Maldición! ¡Los tigres son gatos! Nunca antes vi rayas tan hermosas. ¡Eres adorable! Querida, tus garras están muy largas, pero puedo ayudarte con eso. Tus almohadillas son muy suaves. ¡En verdad eres encantadora! ¿Ah? ¡Betty! ¡Suéltalo ahora! Esta señorita no ha hecho nada malo. Es tan hermosa que no pude contenerme y me comporté como un maleducado. Además, si utilizas este látigo indiscriminadamente, no podrás adiestrarla. ¿Oh? ¡Betty, suéltalo! ¡Vaya! ¡Te digo que lo sueltes! ¡Pero qué señorita más traviesa! ¿Quién te dijo que podías llegar a ese extremo? Mis disculpas, joven amo. Llevo tanto tiempo vivo y aún así nunca comprenderé a los gatos. Son tan impredecibles. Por tu culpa, solo llamamos la atención. ¡Uy! ¡Aléjate! ¿No sabes que soy alérgico a los gatos? Camina lejos de mí. Sí,